eta aurten, giza eskubideen adierazpenak 70 urte bete dituen honetan, iruditu zitzaigun komenigarria eta beharrezkoa zela, hiri honek giza eskubide hoien alde egiten duen lan horretan beste pauso batzuk ere ematea. Si es por ello que, junto con lo que es el Centro de Recursos Pedagógicos ya en marcha en este Palacio de Aiete, consideramos que era necesario que buscáramos un espacio público en el que plantar, por decirlo de alguna manera, esos derechos que son la base de nuestra convivencia.